Muy bien. Buenas tardes a todos. Good evening, everybody, or good afternoon, rather. Desde la organización nos han rogado the organization have asked us not to go on more than 10 minutes, and I promise to do this in 8 at the very most. 4 o'clock on a Friday afternoon, I can't really do much more than that. I'm representing the Association of Municipalities in the northeast of Tenerife, which includes the 5 municipalities of the Acentejo district. Working together in the northeast of Tenerife, we're talking about Tacoronte, El Sausal, La Matanza, La Victoria de Acenteja y Santa Úrsula, from the La Laguna to Puerto de la Cruz. This is a natural area. We're talking about a population of about 65,000, and it has grown over the years. Debajo tienen también una foto fija de lo que ha sido la evolución de nuestros residuos municipales, que lo tienen todo colgado en la página web, todas las series de residuos por meses desde el año 2004, de todas las fracciones, ¿no? Hemos hablado aquí mucho de, se ha hablado con los diferentes ponentes magistrales, economía circular, economía y recursos, ¿no? Si se fijan, a la izquierda hay una grafiquita que es la variación acumulada del PIB desde el inicio de la crisis de Canarias con respecto de Canarias y España, perdón, de la media nacional, y a la derecha lo que es la generación de residuos basura en masa, ¿no? Vean ustedes que desde el 2008 en adelante son calcadas, son dos variables linealmente dependientes. En tanto en cuanto no rompamos esa linealidad, bueno, pues podremos decir que no estamos en una economía verdaderamente circular de reaprovechamiento. ¿Por qué nace la mancomunidad del Nordeste? So why did we get together to work as a mancommunity and association between these 5 municipalities? In the late 90s, the Island Council rolled out a strategy of trying to bring together por comarca, ¿no? Y empezó por el área de Tacoronte Acentejo, mancomunidad del Nordeste, lo que más tarde se llamaría. Se hicieron unos estudios previos y se consiguió que los 5 municipios, los 5 alcaldes, se pusieran de acuerdo para mancomunar el servicio. En este momento es vital que exista una decisión política decidida por el traspaso de una competencia a un ente nuevo para que gestione. Todos somos reacios a que tenga una competencia, pero en este momento la recogida de basura en mayor o menor medida era un problema en los municipios, porque básicamente los medios no estaban adecuados a las realidades. Se cobraba poco por ella y era un servicio, valga la redundancia, residual, ¿no? Finalmente, después de unos estudios previos, en el año 1999, se firma un acta de constitución y tenemos por derecho expresa las competencias de residuos urbanos y recientemente también la de la grúa comarcal, lo que es el levantamiento y retirada de vehículos fuera de uso. And all of these were shared between all different 5 municipalities. Ventaja. Advantages of working together with common services. Las mancomunidades son una herramienta en función de la tipología de los municipios, en función de los viales de los servicios, en función del número de habitantes de los servicios, en función de la generación de los yacimientos de residuos, puede ser una oportunidad para ser más eficiente en la prestación de servicios. No por juntar municipios va a hacerlo mejor o va a ser más eficiente. Tiene que haber un cierto criterio, ¿no? Pero lo que está claro que en nuestro caso, y sea la última diapositiva, queda constatado que desde el punto de vista de eficiencia económica y eficiencia administrativa, both economic and administrative efficiency, this association has brought benefits to all of us. Se decidió en su día one thing that was decided was an indirect management model for this service as a public service, so that all the de la explotación de la concesión, pues uno se lo traslada al explotador, existe un mejor control de los servicios, porque existe un ente delegado para el control de esos servicios sin perjuicio de que los municipios, receptores de los mismos, por inercia, están siempre pendientes de los servicios propios que siempre están en sus ayuntamientos, ¿no? Tenemos mejor intermediación ante instancias superiores, cabildo, comunidad autónoma, de forma aglutinada y conjunta. Existe una dotación de capital humano
we also para la gestión, have the human no resources for management, not for anything else. In general, por the local councils are short on resources, and therefore no solamente experts en este have caso, to cover a large area. But in this case, área, Victoria ¿no? and myself just cover supuesto, a single area. And of course, este where there are positiva. Economies of scale, which in this case are positive ones, there could be negative economies of scale. But in this case, they're positive. And of course, by bringing all the services together to provide us for a large area, obviously there's an improvement in the equipment and the human resources through the different concessions. Este es un ejemplo. Here we have an lo hemos llamado, example lo llamado Ayuntamiento A y Ayuntamiento B para no poner nombres. Y era lo que costaba el servicio en el año 99 a un Ayuntamiento A que tenía el servicio municipalizado, lo que costaba el servicio recogido así a un Ayuntamiento B que tenía el servicio externalizado de la comarca. En el 99 le costaba el Ayuntamiento A que prestaba el servicio directamente 593.000 euros que capitalizaba en el 2015 vino aproximadamente 950.000 euros. Bien, ese ayuntamiento aporta a la mancomunidad por todos los servicios que le prestamos. A su vez tenemos algunas otras competencias que hemos venido desarrollando, temas de sostenibilidad, agricultura y demás, desde estos últimos años, un total de 990.000 euros. Así que prácticamente, a precio real del 99 al 2015, los ayuntamientos vienen pagando lo mismo, pero la dotación de los materiales humanos y servicios que se les prestan es indudablemente mucho mayor. Vemos aquí en el otro ejemplo, Ayuntamiento B, gestión indirecta. Indirectly, lo mismo, they contract out 346,000 16 years ago, which would be 362,000 euros today. Debajo tienen at the bottom, we have un indicador an indicator día, ¿no? of what's going on today. Hacer un poco de benchmarking. If we to do some benchmarking, the ratio of euro ton for the remaining fraction that's now cost us 75 euros 90 a ton, and we take a catalogue of all the municipalities in Tenerife, we can see that the maximum fee that's paid per ton aproximadamente 145 euros, the minimum is 64 euros. Digamos que estamos en la zona baja de coste the lower end of the cost por tonelada scale, de residuos, per ton of waste, con una frecuencia relativamente buena, 6 días a la semana, incluso recogidas en un día festivo. Se ha conseguido desde el año 99 hasta ahora, con el transcurrir de los años, un incremento de, pues, evidentemente, más de un 100% de la contenedización de todo tipo de fracciones. Se puso en marcha la recogida selectiva, y estos son nuestros datos de recogida selectiva a día de hoy, que son, vamos a decir, muy mejorables, ¿no? Se ha ido aumentando la dotación de contenedores todos los años. We've increased the number of containers every year. De concienciación en los colegios, asociaciones de vecinos, awareness campaigns in schools amongst extensísimas on the street, y la generación, la recogida kilo habitante día año, pues está en estos niveles tan bajos comparados con otras regiones if we compare de España, them with other regions of Spain, donde se triplica, ¿no? Which can be al final, three times con estos as números, much. So with these numbers, nosotros nos quedamos con la idea que the take-home message si of all of this is that if we want to increase the sorted fractions on the day using containers, we're using la única this system, manera de the only way to do this is to get it closer, is to bring the place closer bien, to the landfill. Awareness campaigns are fine as far as they go, but the service users need discipline, so the local communities, a los servicios, the people providing the services have to take responsibility for 50% of the los que recogemos la basura. El otro 50% for the problem, but the other 50% of the problem los que generamos la basura, for the those who generate the rubbish, but we only acting on the 50% that collects entonces, claro, the rubbish rather than the 50% that generates it. So however much resources we throw at it, we're not going to cover the entire problem. Ahora vuelvo hacia atrás. Ordenanzas de gestión, ordenanzas fiscales, reglamentos del servicio, seguimientos de servicio para verdaderamente penalizar el mal uso de los servicios públicos no reglamentados. No es recibido encontrar lo que nos encontramos en las calles a día de hoy, porque se podrían asustar, ¿no? O algunos no. No sé si llamarlo policía verde, policía azul o policía amarilla, pero algo blue, tiene que pasar para que los police, usuarios del servicio tengan conciencia so de que el servicio tiene que ser utilizado de una determinada manera. Be, al final, las campañas way. De concienciación, entiendo yo que han llegado a un límite, tendrían que pasar a una información ceiling. Mucho más potente, porque ya en los medios públicos no because existen campañas de seguridad vial. We can't see any todos sabemos qué nos pasa, cómo cumplamos la regla.
Aquello de que, por favor, condujésemos con cierto grado de prudencia, eso ya pasó. Ahora ya no hay campañas, ahora ya hay lo que hay. Pues tenemos que pensar que si queremos avanzar mucho más para dar la vuelta al sistema, tenemos que tener fundamentos y tenemos que tener, sobre todo, disciplina en la parte productora de servicios, de la parte que gestiona los servicios. The waste. El and then with regard to no the tan, service no management, we don't have so much room for maneuver. I just skip back to this. We talked a little bit about the advantages of common services for collecting rubbish. And my colleague Victor and you and myself, when we're preparing this, we can only find one downside. There is sometimes when you're taking the decisions as to five different towns, like town councils, then it takes a little bit longer. But that's the only downside. That we can think. Nosotros, la mancomunidad está ahora mismo en un momento importante porque dentro de 3 años escasos tenemos que tener una nueva forma de gestión, un nuevo concesionario, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo que sí sabemos es que tenemos que cambiar los sistemas, que tenemos que dar un cambio a los servicios. No podemos seguir con las tasas de recogida como las que tenemos, porque al final son unos costes insostenibles y sobre todo que la red de baja no esté conectada con la red de alta. Serían mundos departamentos estancos. Los municipios irían por un lado y al final todas las infraestructuras de Cabildo estarían en otro plano. Y sobre todo, y lo que más nos importa son los cumplimientos de la ley 22-2011, que estamos absolutamente años luz. We're light years from that. Es tanto el esfuerzo que tenemos que hacer en estos años que vienen que la última caracterización de residuos que hizo Ecoembalaje en diciembre de 2014, solamente éramos capaces de sacar del circuito, no llegaba al 15% de todos los envases reciclables posibles. Es decir, al contenedor gris, al contenedor de todo uno, iba pues el 70% de toda la masa crítica que pudiéramos sacar, ¿no? Esos son datos que a día de hoy, por más contenedores que se ponen en la calle, por esfuerzos en campaña, no llegamos. Entonces, estamos en un momento que nos estamos planteando nuevas estrategias, nuevos modelos para poder conseguir los objetivos 22-2011. Nada más. 22-2011.